Bueno, esto es un regalito. Este es del señor Sorcilio. Es muy corto, muy breve y es para pensar y sentir. Dice, mientras busca la voluntad divina en sus vidas, no permitan que el amor de Dios pase inadvertido. Vale, mientras busca la voluntad divina en su vida, ¿vosotros estáis buscando la voluntad divina en vuestras vidas? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la voluntad divina? ¿Qué es? ¿Quién sabe decirme? La perfección. Vamos, contesta ahí. ¿La perfección? Vale, ¿qué es la perfección? El amor, la belleza, todo lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Lo que, la positividad, la alegría, la, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es verdad, pero tenemos que entenderlo un poquito mejor. Pues dice, la perfección, vale. Entonces, lo que usted dice es que todo sea perfecto. Claro. Y la voluntad de Dios, entonces, es que nosotros seamos perfectos. Y tú, cuando eres perfecto, ¿cómo eres? ¿Ya no tienes pinilla? Claro. ¿Ya no tienes miopía? No, con todas las bonitas no puedo trabajar. No, como respeto yo, no te quería trabajar. Te gusta otra cosa. Vamos. La voluntad de Dios es el bien. ¿Vale? ¿El bien qué es? Que todo lo que te pasa en la vida sea bueno. Entonces, ¿cómo naces tú? Perfecto. Naces bien, sano, guapo, tienes todo lo que necesitas, tienes paz, tienes armonía. Eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Cada uno individual y la humanidad en general. ¿Vale? Entonces, mientras busca la voluntad divina en sus vidas, ¿y tú qué estás buscando? ¿Qué la voluntad divina qué es? Que a mí me vaya bien. Que tenga un sitio para vivir de lujo, que tenga un alimento bueno, que tenga una ropa buena, que esté guapo, que esté sano, que esté en pacífico, que esté armonioso, que sepa resolver cualquier cosa. ¿No? Que a ti no te falte de nada. Necesitas algo y ya lo tengas. Para ponerse guapo, guapo, necesito yo un viaje. Pero si tú buscas la voluntad de Dios, pasará. Que te pongas guapo, que te pongas sano, que te pongas divino. Perfecto. De aquí a 5 años, Richard, ¿qué? Richard, ¿qué? Al lado tuyo, nada. Cuando te dé 5 años, nada. Oh. Tú más guapo. Oh. Bueno, dice, no permita que el amor de Dios pase inadvertido. ¿Cómo? Que mientras tú buscas la voluntad divina, que todo en tu mundo sea bueno, no permitas que el amor pase. Entonces, ¿qué? Dice, es bueno buscar la voluntad de Dios, pero amar la voluntad de Dios, mientras tratan de expresar en su vida. Ahí está el asunto, en amar la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es que tú estés bien, que todo funcione bien, amar la voluntad de Dios, ¿qué es? Amar el bien. Amar el bien. Amar, que vas a estar bien. Y también el otro, porque la voluntad de Dios es que el otro esté bien, y también esta casa, y también esta lámpara, porque la voluntad de Dios es que todo esté bien. Entonces, amar que eso esté bien, esto hay que meditar. Entonces, yo amo tener alimento excelente. Yo amo el lugar donde vivo. Yo amo el trabajo que tengo, porque me ha sobrado a Dios, y si no lo amas, empieza mal, pero verás como, o cambia de trabajo, o al final el trabajo se va a cambiar a ti. Pero esto es para meditarlo, para comprender y crear ese sentimiento de amar, que es lo bueno, tomar lo bueno que tiene que venir de ti, que es la voluntad de Dios. Esto es para darle una poca de vuelta. Me hace falta dinero, díselo a Dios que te lo dé. Pues la voluntad de Dios es que tú tengas dinero para pagar todas tus facturas, ¿no? Ama eso. Dios está más interesado que tú en que tú tengas dinero para pagar todas tus facturas. Él lo quiere más que tú. Y que si realmente te despreocupas y realmente piensas que aquello se va a arreglar, el otro ya está arreglado. Al otro
otro día, no sé, cuando sea. O cuando sea, o cuando venga. Sí, sí, sí. Se arregla. Se arregla. Pero si tienes fe y te lo crees, ese es el problema. El problema es que no te lo crees. El no creértelo, tú vas creando. Tú, por ejemplo, haces un decreto. Dices, a ver, amén la presencia de Dios. Necesito 30.000 euros para el día 4. ¿Vale? Bueno, no hace falta. Tú suponte que sí. Necesito 30.000 euros para el día 4. Y tú estás convencido que eso va a pasar y pasará. Sí. Yo me acuerdo una vez que lo hice. Hacía falta una cantidad de dinero para tal día. Y bueno, y me venía un poquito por aquí. No me venía el dinero que yo buscaba, que yo había esperado. Y ahora llega el día y digo, ¿dónde? Pero si he decretado eso, me lo he hecho bien, yo sabía que iba a pasar y no me ha venido. Y me dice mi secretario, ¿no se ha venido? Mira, suma esto. Y me quedé con la boca abierta. Pasa que vino por varios sitios diferentes, en pequeñas cantidades, pero la suma de todos sí era ese dinero. Y a mí eso no se me... ¿no? Yo pensaba que, me imaginaba que iba a venir de golpe. No sabe ni cómo va a venir, ni cuándo, pero bien. Pero primero tienes que tener fe. Y primero tienes que buscar la voluntad divina en tu vida. Y la voluntad es que tú tengas el dinero. Dios quiere que lo tenga. Hombre, dice, no, quiero ese dinero para comprarme un tanque y matar a gente. No, eso no, ¿vale? Pero si para un propósito no adecuado, no hay problema ninguno. Entonces, primero se busca la voluntad de Dios, que es... Ahora, Dios quiere que tú tengas ropa para vestir, ropa bonita. Dios no quiere que tengas ropa fea ni ropa rota. Entonces, ¿dónde está el problema? Tú se lo pides y te la va a dar. Pero es que muchas veces ni siquiera nosotros queremos eso. Muchas veces no sabemos ni lo que queremos. ¿Vale? Pues tú sabes lo que quieres. Yo hoy lo escribo y mañana lo tengo que cambiar. ¿El qué? Que yo hoy escribo lo que quiero y mañana lo tengo que cambiar porque ya quiero otra cosa. Espérate. Vale. Dilo. Que yo hoy lo escribo lo que quiero y mañana lo tengo que cambiar porque ya mañana quiero otra cosa. Claro, porque no sabe exactamente lo que queremos. Es muy difícil saber lo que quiere. ¿Mm? ¿Y eso cómo se hace? ¿Esto? No, lo que acabas de decir. ¿Sabes lo que quiere? Saber lo que quiere. Mira, eso creo que me lo enseñó mi profesora. Viene y me dice, vamos a hacer un ejercicio que es que ponga en un papel tu día perfecto. Venga, todo el mundo. Dos semanas o dos. Entonces tú ponías, yo ponía el primer día, todo, ¿qué vas a desayunar? Voy a desayunar una tostada con aceite de oliva y no sé qué, no sé cuánto. Después voy a no sé qué, tu día perfecto, y voy a ir a la playa, y voy a no sé dónde, y voy a un restaurante de lujo, lo que tú quieras. Y dice, pero hecho, lo repasas todos los días y vete cambiando cosas. El día siguiente, digo, al final la tostada prefiero con tomate y aceite, cambia la tostada. No, al final yo pedí ese sitio, pero es que al final fui el otro día y me atendieron mal. No, yo quería esto, bueno, cuando llevamos cada uno nuestro papelito con el día perfecto a las dos semanas, ni los miró, no los miró. Dice, a ver, ¿alguien tiene algo puesto que puso el primer día? Nadie teníamos nada de que pusimos el primer día. Cambiamos todo porque no saben lo que quieren. Dice, ahora ya sabéis lo que queréis. Tampoco. ¿Eh? Porque ya habéis hecho tantos cambios que ya eso se supone que es lo que queréis. Pues no, tampoco. Bueno, yo no me acuerdo, eso hace muchos años. ¿Qué algo realmente que aquello te preocupa, aquello? Claro, pero tú dices, ay, yo quiero que... Lo que pasa es que muchas veces tenemos cosas para los demás. Yo quiero que fulana se cure. Pero eso no depende de ti. Está fuera de tu alcance. Yo quiero que no haya que haya alimento para toda la humanidad. Ay. ¿Depende de ti? Por la mayoría de las cosas. Pero es que eso... Yo quiero que el gobierno cambie porque a ti no te parece bien. Pero eso está fuera de tu mano, olvídate. Entonces, ¿cómo te puedes cambiar? No, tú puedes cambiarte a ti y tu mundo. Y es que tenemos que empezar por cambiar a nosotros.
Pero es que si cambiara el mundo, cambiaremos nosotros. Si cambiara algo de lo que hay en el mundo, cambiaríamos nosotros. No, al revés. Al revés, si cambia, si cambia aquí, cambia tu mundo. Pero si cambia lo demás, lo cambia tú. Es que justamente al revés. Tienes que cambiar tú. Lo único que puedes hacer, es cambiar tú. Y eso que puede hacer lo único. Claro, por eso aquí está la fuerza de esto. De meditar y pensar en lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te vaya a ti perfecto, ¿no? Tienes que amar eso. ¿Vale? Es que a mí me falta paz. ¿Por qué? Porque estoy con esto, estoy con otro. Yo quiero paz. La voluntad de Dios es que tú estés en paz, ¿no? Yo quiero estar en paz. Yo amo estar en paz. Y adivina qué pasa. Yo ahora mismo me estoy sintiendo en paz. Solo porque lo estoy diciendo y lo estoy pensando, lo estoy sintiendo, porque quiero eso. Ya habéis visto que me hago una moto. Ahora ya no estoy. Esta es la historia de esto. Dice, esto es, querido Chela, la plenitud de toda su experiencia. Esto es tan simple. Amar la voluntad de Dios. Mientras tratas de pensar en su vida. Si Dios quiere que yo esté guapo, voy a hacer decreto de belleza para ponerme guapo. Llevo años haciendo, un día me funcionará. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No tenéis preguntas? Que no lo hacemos bien. ¿Que no lo hacemos bien? Claro, no lo claro, pero te estoy dando la. Esto es que hay que pensarlo, esto no es para tú ya olvidarte, sino que vamos a ver. Tú ahora te paras y tú te pones a meditar sobre esto, ¿no? Si yo qué quiero, yo quiero estar sano, ¿vale? Entonces, si lo, y Dios qué quiere, yo esté sano. Pues yo voy a amar eso tanto, que eso te sana. Pero eso no es una cuestión de que lo hablemos y se acabó, sino es de tú sentarte en tu casa y ponerte a meditar sobre eso y crear ese sentimiento. Sentirte tu sano, sentirte tú lo que sé. Claro. Fíjate cuando estaba explicando que yo, mi intención es cambiar todas las cosas que no son buenas, es porque la voluntad de Dios no es esa. Yo quiero manifestar la voluntad de Dios. Entonces todo lo que está fuera de la voluntad de Dios lo quiero eliminar de mi vida. Y poquito a poco voy quitando cada granito, otro granito. A lo mejor me he quitado ya un 10%, yo qué sé. Tampoco sé todo lo que tengo mal, tampoco me lo dice la gente. Eso no se va diciendo por ahí, normalmente. Que cuando tenía soledad me decía, pero ya no está soledad. Y Rubén viene una vez al año. Eso es muy bien, que además te corrigan los defectos. Claro, pero tienes que ver si es verdad o no. Si alguien te tiene manía. Ahora, tú quieres saber tus defectos, pregúntaselo a tu enemigo, eso lo sabe todo. No, pero te dirá lo que te dirá. Pero te dirá que lo son, entonces tienes que verlo. A mí, cuando la chica esta me dijo que yo hablaba así, no me lo creí. Cuando le preguntó a los demás y dijeron que sí, y yo digo, me parece que sí, que al final va a ser verdad. ¿Vale? Pero fui a buscar a ver si era verdad, y cuando vi que era verdad, bueno, después ya cuando yo lo vi, digo, no, pero si esto es pura verdad, tengo que arreglarlo ya. Y gracias a Dios lo pude arreglar. Porque me di cuenta. Y porque tengo el hábito de ir arreglando cosas, entonces pero, tengo cierta facilidad, la verdad es que sí, en cambiar todas esas cosas, porque me dedico a eso prácticamente todo el tiempo. ¿Eh? Que tiene voluntad. No, porque me dedico a eso. Eso se llama purificar, si no quiero purificar. Eso es lo que yo todos los días invoco a la diosa de la pureza para que me purifique. Y eso es una ayuda, porque cuando tú te dedicas a una cosa de verdad, los seres de luz te ayudan. Le pide ayuda y te ayudan. Si tú dices, ay, yo quiero purificar ni tal y cual, pero después no lo haces nada. Nadie te ayuda porque nadie va a gastar un gramo de energía en donde no se tiene que gastar. Pero cuando tú te pones, te ayudan todos. Entonces las cosas resultan mucho más fáciles, pero mucho más fáciles. Y como yo estoy empeñado y eso, pues la verdad es que recibo tanta ayuda que me resulta muy, muy fácil cambiar las cosas. Que no te digo que la cambie radical, que mañana vuelva a hacerlo, pero no importa. Me caigo, pero yo me levanto otra vez y sigo con mi misma historia. ¿Vale?
Digo, no me dije, no, yo no me voy a enfadar. Si me voy a enfadar, no me importa. No, sigo otra vez con mi misma idea. Eso es para siempre. Hasta que yo consiga un día ya no enfadarme nunca más. No puedo ni partir ni para nadie, sobre todo para ti, peor. Que eso es que más daño le hace a ti. ¿Hay preguntas o algo? Porque esto ya está, no hay preguntas nada. ¿No hay preguntas? Secretaria, corto y cierto.